El lunes 28 de marzo se dio inicio a un nuevo ciclo lectivo del FINES en nuestra universidad. Este año crecimos mucho más de lo que suponíamos. Llegamos a 673 alumnos inscriptos para arrancar ahora el 28 de marzo las clases. Y en esa inscripción lo más notorio que vemos es que los estudiantes vienen con ganas de terminar su secundario y con ganas de terminarlo en la UNAJ, porque su expectativa es poder continuar estudiando o insertarse mejor laboralmente. Y algo que es súper representativo y que para nosotros es muy valioso es que vienen acompañados por sus familias. Los maridos, las esposas, las novias, los novios, vienen con los hijos. O sea, la decisión de volver a estudiar de alguna manera involucra también a la familia, y la familia lo está viendo como algo bueno, ¿no? El FINES en general cursan solo 2 días, como el nuestro es un bachillerato con especialización, cursan un día más, lo que les demanda un esfuerzo mayor, pero están todos con ganas de hacerlo. Soy de Florencio Varela. Bueno, me enteré de este plan de FINES por una publicación en Facebook. Tienen una, creo que es una página oficial, en la cual comunicaron que del 2 al 10 iba a haber inscripción. Fue de casualidad porque no sabía nada, así que bueno, me mandé, vine y expectativas tengo de terminar el colegio y de seguir una carrera acá, en La Jauretche. Así que bueno, nada, es una nueva oportunidad. Expectativas muchas, porque es un nuevo comienzo de una etapa mía, estoy separada, empiezo una nueva etapa, así que este año totalmente decidí dedicarlo a mí, que con 49 años no es tarde para poder ser algo en la vida, tener un título que está bueno, que es para alimentar el alma, para alimentar tu cabeza, para sentirte que sos vos, que eso es lo importante. Que no te sientas mal cuando hay personas que te dicen vos no podés, sí podés con cualquier edad que tengas en la vida. Antes del comienzo de clases, el 16 de marzo, se realizó una charla informativa de la que participaron el rector de la universidad, licenciado Ernesto Villanueva, y el director del Centro de Política y Territorio, licenciado profesor Rafael Rufo, quienes le dieron la bienvenida a los nuevos estudiantes. Para nosotros es un gran desafío. Sostener el bachillerato, sostener el FINES fue un gran desafío, y la única manera de poder mantenerlo y hacerlo crecer es haciendo un trabajo de calidad. Ese es el desafío para nosotros, que estos estudiantes terminen su secundario sabiendo y teniendo un título otorgado por la universidad y siendo merecedores de ese título, ¿no? Acompañar el esfuerzo que ellos hacen para nosotros tiene que ver con venir a clase y tener docentes y que puedan disfrutar del aprender. O sea, nosotros sabemos que todas estas personas, cada uno tiene una motivación personal, un deseo de mejorar, y nuestro desafío es poder dar una respuesta a eso. Dentro del ciclo Repensar la Política, la Argentina que viene, el jueves 17 de marzo se llevó a cabo el segundo encuentro con la exposición de Hilario Moreno del Campo, licenciado y doctorando en Ciencia Política, así como también director de la consultora Dicen. Esta actividad, que se desarrolló en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, tuvo como objetivo un estudio realizado sobre las variantes de la opinión pública en los últimos 15 años. Yo trabajé muchos años en evaluación de gestiones políticas, gestiones de gobierno local, entonces viendo qué era lo que demandaban y esperaban los vecinos respecto a la gestión local y bueno, también cuestiones electorales locales. Y nos fuimos especializando más en estudiar municipios, provincias menos, y bueno, es como que fuimos dedicándonos a ese tema. Ahora estamos empezando a hacer encuestas nacionales y sobre las encuestas presidenciales, sobre el gobierno nacional, pero bueno, tenemos mayor experiencia en cuestiones de evaluación de gestión. Ahora acabamos de hacer también un
una encuesta de evaluación de toda la gestión del conurbano, de municipales en el conurbano, que bueno, próximamente vamos a publicar también. Es un orgullo, es un gusto para mí estar en la UNAG específicamente, y me parece muy importante. Siempre el problema del análisis político y la consultoría, una dificultad que fue el divorcio entre la producción de datos, de información, y el análisis y la teoría, la producción de teoría. En general tenés análisis teóricos de la ciencia, yo vengo de la ciencia política, muy buenos, pero que a veces son más flojos en el tema del uso de datos e información. Y aparte tenés otra vez tenés trabajos empíricos, bueno, pero con poca profundidad teórica. Así que acercar las dos cosas siempre son para mí las cosas más interesantes. Este evento fue organizado por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jaureche del Centro de Política y Territorio de la UNAG. En el marco del proceso de autoevaluación institucional que se está llevando a cabo en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, se realizó la firma del convenio con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU, organismo encargado de la evaluación externa. La firma se concretó en la reunión del Consejo Superior y fue presidida por el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, y el presidente de la CONEAU, magíster Néstor Pan. Esa evaluación externa tiene como misión central revisar, analizar nuevamente nuestra evaluación interna que va a ser durante este primer semestre. Ellos trabajarían en el segundo, por lo menos le vamos a pedir a CONEAU que trabajen durante el segundo semestre, y con una mirada externa, lo cual le da cierta objetividad y nos permite ver cosas que muchísimas veces en el fragor de la batalla diaria no terminamos de ver. Nosotros hemos redactado un conjunto de preguntas internas, de modo tal que no hagamos un análisis de docencia, investigación, vinculación, sino un conjunto de preguntas referidas que las hemos armado entre todos los integrantes de la comunidad universitaria, y a partir de esas preguntas se estructuraría la evaluación interna. Básicamente tiene que ver con la relación nuestra con la sociedad, en el sentido de estamos logrando los profesionales universitarios que se merece nuestro país. Nosotros no nos metemos en la autonomía universitaria, sino que eso lo define cada institución por sí sola. Y ahí lo que va a surgir, seguramente, como en todas las instituciones, es una respuesta de fortalezas y debilidades. Ese es el proceso de calidad en Argentina. El rector, al final del camino, puede compartir nuestro informe, aceptarlo en su totalidad o hacer respuestas que sugieran algunos cambios en el informe. Y esto provoca una síntesis que, a mi entender, la fortaleza que tiene es de definir el rol que va a tener en el crecimiento esa institución en los próximos años y darle un destino y que la comunidad y las autoridades lo sepan. Esta es una institución muy especial y muy particular, fundamentalmente porque las áreas disciplinares están muy orientadas hacia un mercado laboral que está en creciente demanda. Y ese es el desafío, me parece, a priori, que tiene esta institución, a diferencia de algunas construidas dentro del conurbano. La Comisión de Bibliotecas de la Red de Universidades Nacionales del Conurbano Bonaerense, RUNCOB, se reunió el martes 29 de marzo en la UNAG. Durante la jornada se evaluaron las distintas tareas realizadas por la Comisión que hacen el mejor funcionamiento de las bibliotecas del conurbano. Estamos trabajando, planificando un poco el 2016 y también el 2017. En principio haciendo un reconto de todo lo que fue el 2015, que estuvieron las jornadas de alfabetización informacional. Estuvimos reunidos también con la Dirección de Internacionales para ver cómo continuamos en el 2017 con el tema de la participación en las redes. Y después la idea, además de planificar el ALFIN para el 2017, es trabajar otras temáticas de interés para compartir recursos, solucionar algunos temas internos, problemáticas,
capacitaciones, así que lo que planteamos es hacer algunas, en principio unas reuniones sobre referencia, desarrollo de la colección, compras, bueno, para poder esto de compartir y mejorar los servicios que brindamos. Hay muchas complejidades con las cuestiones presupuestarias, así que también aunando los recursos entre todos, compartiendo la disponibilidad que tenemos en cada biblioteca, en las cuestiones tanto digitales como impresas, poder brindar un mejor servicio en cada una de las comunidades de las universidades que tenemos que atender. El rector de la Universidad Nacional, Arturo Jaureche, licenciado Ernesto Villanueva, recibió al rector de la Universidad Angoleña, licenciado Carlos Pedro Claver-Jova, quien tras recorrer las instalaciones de la sede central, mantuvo un encuentro con autoridades de la UNAJ. Gracias por la atención que me están brindando. Transmito los saludos de la Academia Angolana, que es una nueva universidad que tiene nada más que 6 años. Y en esta primera visita que hemos hecho, creo que están abiertas las puertas para una colaboración. Hemos analizado con el magnífico rector líneas de actuación que los técnicos van a preparar, lo que tienen que preparar en términos de documentos. Creo que dentro de un tiempo podremos tener una línea de trabajo que va a asegurar el intercambio entre nuestras universidades. Vamos a ver la posibilidad de movilidad docente, movilidad discente, y quizá participar en proyectos de investigación conjuntos. Estuvimos analizando detenidamente la área de salud, fundamentalmente la medicina, y que creo que se puede desarrollar un trabajo conjunto en este sentido y con las ingenierías también. Tenemos un centro de formación vinculada a las ingenierías y creo que eso va a servir de un punto de partida para aquello que se puede considerar como un movimiento de colaboración entre nuestras universidades. El Departamento de Orientación Educativa del Centro de Política Educativa de la Universidad Nacional Arturo Jaureche organizó el pasado miércoles 30 de marzo la jornada Acompañando tu Ingreso. Dicho encuentro, que se desarrolló en el aula 118 de la sede central, tuvo como principal objetivo trabajar sobre las inquietudes que surgen en los estudiantes que ingresan en esta casa de altos estudios. La idea es brindar un acompañamiento de ellos a la hora de brindar un espacio para que tengan consultas, que ubiquen los lugares de referencia donde tienen que dirigir cada una de sus inquietudes y demás. Y bajar un poco la ansiedad que produce todo lo desconocido a la hora de esta nueva etapa en la vida universitaria. Teniendo en cuenta esto, de que hay un funcionamiento que lo van a aprender una vez que empiecen a cursar y que pasen por su trayecto en la universidad. Pero sí que sepan, aunque sea, que hay muchas oportunidades de acompañamiento y de apoyo que la misma universidad les brinda. Bueno, en realidad nosotras ahora hacemos hincapié en la información sobre asuntos estudiantiles, ¿sí? Entonces se lleva en un contacto de bienestar estudiantil del Departamento de Alumnos. En nuestro caso, nosotros estamos en orientación educativa de lunes a viernes de 10 a 18 horas y nos pueden llamar al teléfono 4275-6118 o 4275-6183. A partir de ahí podemos dirigir las consultas que tengamos.